Bueno, diputado Tagliani, la necesidad de la presentación de un proyecto. Usted fue claro días pasados respecto de la importancia, ¿no?, de la presentación de un proyecto de esta característica. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Sí, por supuesto. Es un proyecto de resolución que busca declarar de interés para la Cámara de Diputados el Procurar, que es un programa nacional que lanzó el INCUCAI y el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del año pasado, que lo que busca es implementar una unidad de procuración en cada hospital grande que haya en nuestro país. ¿Qué es una unidad de procuración? Básicamente es una oficina con uno o dos profesionales médicos que tengan la dedicación exclusiva de caminar el hospital todo el día buscando, estando a la expectativa de que haya un posible donante, es decir, una muerte cerebral, un paciente que viene con muy grave de una emergencia, de un accidente, y que puede ser un potencial donante en función de la gravedad del caso. Así, lo que se busca es que no se pierdan tantos órganos en nuestro país. Se pierden muchos, todo el mundo en Argentina es donante, pero no alcanzan los órganos porque no hay una actividad de procuración adecuada, que esto es lo que buscamos fortalecer con el Procurar. Así que este es un poco el proyecto. Es el primer paso, vamos a profundizarlo con las provincias, con los municipios, así que espero que desde las instituciones nos acompañen. ¿Prevé en lo inmediato alguna campaña o generar algún sentido en la currícula de la educación para escuelas primarias, generar conciencia? Sí. Yo no forma parte del proyecto, pero claramente esto es fundamental. Es una tarea de todo, digamos, como dijo el ministro Kreplak. Esto no es solamente una cuestión de un donante y un receptor. Acá hay una sociedad organizada, solidaria, hay un Estado que contiene y que permite, que facilita esto, entonces es tarea de todo. Seguramente también la educación tiene su protagonismo en esto, y bueno, vamos a ver si podemos seguir agregando cosas para que el sistema sea cada vez mejor. Muchas gracias, diputado. De nada.